I said to the beginning, my hobby is ergonomía. Dije al comienzo que mi hobby es la ergonomía. So, I try to figure out how can I communicate dog training in an easy way. Y dije que siempre me ha preocupado cómo puedo comunicarme con los perros en una forma fácil. So, and the idea comes out of my job as a dentist. Y la idea surge de mi trabajo como dentista. You see, we have lots of things we need. We have a mirror and sonda and everything what you need as a dentist. And I have several rooms. And now my employees must put all this stuff back into the right room at the right place. Ustedes saben que tenemos, para trabajo necesitamos manipular muchos utensilios y a la vez tenemos muchas distintas habitaciones donde podemos hacerlo. Entonces la gente que trabaja para mí tiene que ser capaz de retornar cada uno de los utensilios a cada una de las habitaciones en las que trabajamos. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? We put in the red room, red rings, around all these articles, in the blue room, blue rings around all these articles, in the white one, and so on. Entonces lo que hacemos es que ponemos etiquetas de color rojo en la habitación roja a cada uno de los utensilios, y lo mismo hacemos con los utensilios que van en la habitación azul, y así con todas. So, these color codes make it very easy to put the right thing in the proper position. Entonces esta codificación de colores hace muy fácil poner cada una de las cosas donde tienen que ir. So, now when we talk about protection work, entonces, ahora which tools has a dog to work? Hablaremos del trabajo de protección. ¿Y qué utensilios, qué herramientas tiene el perro para hacer el trabajo? Well, in the seminar, I explain it step by step. Where comes the calm grip from? Where comes the barking from? Where comes the obedience from? En los seminarios explico en detalle de dónde proviene la mordida calma, el ladrido. And what is the advance of all this? ¿Y cuál es el avance de todo esto? And how can I produce all this in the special situation? ¿Y cómo puedo producir todo esto en situaciones especiales? So, and then comes the idea. There are three people, dog, who have to coordinate the work. One is the dog, one is the helper, one is the handler. Y además tienen que considerarse que hay tres actores en el trabajo de protección. Uno es el perro, otro es el figurante y otro es el guía. And they must work coordinated hand in hand to create a good work. Y tienen que ser capaces de coordinarse para generar un buen trabajo. So, and then comes the question, what has the dog to do? Y así surge la pregunta de qué es lo que le toca hacer al perro. One thing, he has to do this. Rip. Una cosa que tiene que hacer esto es la mordida. One thing is, he has to do this, barking. Y tiene que hacer esto otro, que es ladrar. And one dog, one thing is to do obedience. Y la otra cosa que tiene que hacer es la obediencia. So, there are only three places, colors, where the dog has to rely on. Y hay solo tres colores, lugares, en los cuales el perro puede utilizar. So, and when you put to these three places colors, something becomes very easy. Y una vez que juntas estos tres lugares y estos tres colores, las cosas se hacen más fáciles. The dog knows to do what to do in green. El perro sabe lo que tiene que hacer cuando está en verde. The handler knows to do what to do
for keep going green. El guía sabe lo que tiene que hacer para continuar el trabajo en verde. And the handler knows what he has to do. The handler and the helper has to know what he has to do for keep growing green. Y el guía y el figurante tienen que saber qué hacer para continuar creciendo en verde. And it's same for green is this. And it's the same for gray. Y es lo mismo para gris, verde, que es la mordida, y es lo mismo para gris, que es el arado. The dog's behavior is defined, the handler's behavior is defined, and the helper's behavior is defined. La conducta del perro está definida, la conducta del guía está definida, y la conducta del figurante también está definida. And it's same for the obedience parts, the blue. Y lo mismo es para la sección de obediencia, que es azul. So, and now when you put this in colors and you stay away from these terms. Y ahora, si ustedes utilizan solo los colores y se alejan de los términos. The international communication is very easy. La comunicación internacional es muy fácil. You explain to the handler what he has to do for keep going green, for keep going gray, for keep going blue. Uno le explica al guía lo que tiene que hacer para seguir avanzando en verde, para seguir avanzando en gris y para seguir avanzando en azul. And you have your training seminar for handlers. Y así es como uno tiene los seminarios de entrenamiento para guías. So, and you also have your training seminar for helpers. You have to teach them how to do the green, the gray, and the blue. Y así como también se tiene los seminarios para los figurantes en los que tienen que aprender cómo avanzar en verde, gris y azul. And the function of the dog is perfect for the green, the gray, and the blue. Y así el funcionamiento del perro es perfecto en el verde, en el gris y en el azul. So, the rest, what you have to train in obedience, are just drive changes. Lo único que les queda por entrenar entonces serían los cambios de impulso. And here, you have to train the signals for the drive changes. Y aquí lo que se tienen que entrenar son las señales para las transiciones y los cambios de impulsos. Sometimes it's body language, the signal. Sometimes it's acoustic language, the signal. Algunas veces va a ser lenguaje corporal y a veces va a ser lenguaje vocal. And you teach the handler how to use this, how to handle this. Y uno le enseña al guía cómo utilizar estos. And then you have the three levels of training a dog. Y luego ustedes tienen los tres niveles para entrenamiento de un perro. You train this in the first level where you raise the drives. Ustedes entrenan el primer nivel donde se aumentan los impulsos. When you have drives in the dog and the dog understands the release signal to the drive when he makes a proper exercise. Y cuando ya tienen el impulso, el perro aprende la señal para liberar su impulso una vez que ya lo ha aprendido. You are already on the level 2. You train the techniques. Entonces ya están en el nivel 2, donde entrenan la técnica. So, first you teach the drive aim. Food or prey. Primero, entonces, lo que hacen es entrenar la satisfacción del impulso, ya sea comida. It's food or prey, or only praising the dog. Ya puede ser comida, puede ser presa, o puede ser felicitar al perro. So the second what you teach is a release signal when he works a proper exercise. Entonces, lo que segundo que enseñan es la señal que permite liberar
el impulso para realizar el ejercicio. So, when the dog has learned the exercises, also with plan B, keep going to do this exercise. Y una vez que el perro ha aprendido a hacer los ejercicios, con plan B, que señalábamos antes, you go over to plan C to cement these exercises. Entonces van a plan C para cimentar, para solidificar estos ejercicios. So, and when the dog has learned one exercise, you go over to a series of exercises. Y cuando el perro ha realmente aprendido el ejercicio, ustedes avanzan a una serie de ejercicios. So that means, in the beginning, one exercise, one reinforcement. Esto significa que al comienzo, un ejercicio, un refuerzo. Release signal and reinforcement. Señal de liberación y refuerzo. Then you make a series of exercises. And luego, after this, when the dog works proper, release, signal, and drive aim. Luego pasan a una serie de ejercicios y si el perro los hace bien, entonces da la señal de liberación y el perro obtiene la satisfacción de su impulso. So, with plan C, negative reinforcement, you keep the concentration for one exercise to the other. And with the release signal, you teach him when you are very busy to do, I release you out of this shit and you can get your drive aim. Y en el plan C, con el refuerzo negativo, logran una precisión en cada uno de los ejercicios y al momento de liberar, de la señal de liberación, le enseñan al perro que es la forma de salir de toda la presión que estaban recibiendo y satisfacer su. So first you teach the drive, then you teach the exercises. Entonces primero enseñan, logran desarrollar el impulso, luego enseñan los ejercicios. And then comes the hardest part of training dogs, and this is strategy. Y luego viene la parte más difícil del entrenamiento de perros, que es la estrategia. That's the question, when do I do what? Y es responder la pregunta de ¿cuándo debo hacer qué? So, when I, for example, in the obedience, when do I do the right turn? When do I do the left turn? When do I do the stop? When do I give the compulsion? When give I the release signal? En obediencia, por ejemplo, es cuando giro a la derecha, cuando giro a la izquierda, cuando uso la compulsión, cuando utilizo la señal de liberación. Das ist der schwierigste Part in der Hundeausbildung, die strategisch, oh sorry, German, not English, English. This is the most difficult part of dog training. This is a strategy decision, when do you use which tool. Esta es la parte más difícil del entrenamiento y una decisión estratégica de saber elegir, decidir qué hacer y qué herramienta usar. So, and for this, you must have a super understanding and a super coordination with your acoustic and your body language. Y para llegar a eso, tienen que tener una muy buena comprensión y una muy buena coordinación con el lenguaje corporal y vocal. So this was now, in general, what to do in the Schutzdienst training. And we can go more in the details now, if you want, how to produce the exercises step by step. Entonces, esta es la forma más general de explicarle cómo aplicamos nuestro método de protección. Y si quieren, ahora podemos ir más en detalle de cómo construir algunos ejercicios paso por paso. Or, do someone has any special questions I shall talk about. O si alguno de ustedes tiene alguna pregunta especial de la cual quisieran que yo hablara. Helmut, the question is from Miguel Solís. Por favor, apagar los micrófonos. Do you use plan A, B, and C in each exercise?
Yes. We have this pressing model. I always describe it with my fingers. Here between, if you want to stabilize something, you always need three forces. A table with three legs is always stable and safe, okay? So to cement an exercise, you must have three forces. One force is a drive. You can do. And the dog makes it if he wants. But it can be warm. Okay. Yes, sorry. This is a pressing model. Nosotros tenemos un modelo de pressing que equivale a tener tres elementos como cualquier mesa que tiene tres patas es muy estable. Si se quiere consolidar y solidificar un ejercicio, tienen que haber tres elementos. Go. So, and if you want to teach a dog, you must teach him these three forces to stabilize the dog in tracking, in the exercises of the obedience, and in the exercises of protection. En este caso, los tres elementos son tres fuerzas que el perro tiene que aprender desde el inicio para poder realizar los ejercicios en rastro, en obediencia y en protección. So, which are the three forces? ¿Cuáles son las tres fuerzas? This is the dog with his drive. Este es el perro con sus impulsos. He wants to do something. Él quiere hacer algo con ellos. Here is the technique where I got the points from. Este otro es la técnica donde logro los puntos. There is the drive aim of the dog. It's not here where I get the points. Si se va para acá, esto es donde me lleva el impulso el perro, pero en esta posición no obtengo los puntos. Therefore, you put a leash on and keep the dog in this area of the exercise. Es por eso que ustedes ponen una trailla al perro y lo mantienen en esta área, que es la del ejercicio. This is a technical correction, the technical compulsion. Esta es una corrección técnica, es una compulsión técnica que utilizan. And if you do it not sensitive, you will do this and you destroy the drive. Si lo hacen sin sensibilidad, lo van a empujar hasta esta otra área donde van a destruir el impulso del perro. So, plan A means take the drive, teach the dog go here and release to the drive aim. Entonces el plan A significa dejar que el perro desarrolle su impulso, que llegue hasta aquí y liberar para que el perro satisfaga su impulso. That the dog gets an idea in which direction he has to work. Y esto da una idea al perro en qué dirección tiene que trabajar. And teach the dog here, release, you get your drive aim. Y le enseña al perro a que se mueva de esta posición, va a obtener la liberación y va a obtener la satisfacción de su impulso. And the dog gets an idea what I want. Y también entiende la idea de lo que yo estoy pidiendo. Then I take the leash and tell the dog, stay there for a while. Y luego yo tomo la trailla y le digo al perro, permanece ahí por un rato. Without going out of the drive. Sin salir del impulso. Create hope that you will get your drive aim. Crear la esperanza de que él va a recibir la satisfacción de su impulso. So here you have plan A and plan B. Y así como tenemos plan A y plan B. With positive reinforcement. Con refuerzo positivo. But it can be hot, the dog can be lazy, and he doesn't want. Pero puede hacer mucho calor o el perro se siente flojo y no debe tener ganas de hacerlo. Therefore, you need the third force, which is you have to do. Y es por eso que tenemos la tercera posibilidad en que tenemos que decir, tú tienes que hacerlo. So, this is force and this is force. Entonces tenemos las dos primeras fuerzas. And this is drive. Y este es el impulso. So, and between these three forces, the dog can be stabilized. Entre estas tres fuerzas, el perro puede ser estabilizado. If he makes so, you make so.
si empuja con el impulso, yo uso la trailla. If he makes this, si se va en esta dirección, you can decide. Is this a young dog? You increase the drive by attraction. Tienen que tomar una decisión. Si es un perro joven, yo puedo aumentar el impulso realizando algún tipo de atracción. To put the dog in the proper position. Para poder poner al perro en la posición apropiada. If the dog has already learned and you use plan C, you do it with this. Si el perro ya ha aprendido y se lo sabe, ustedes pueden utilizar esta otra fuerza. So the problem for the dog is that this is compulsion and this is compulsion. Entonces, el problema para el perro es que esto es compulsión y esto otro también es compulsión. How can he understand the difference of this or this way, the right way is? ¿Cómo puede aprender la diferencia entre esta posición y esta otra dirección? And people who realized my seminar, who heard my seminar, know between here, you put a classical conditioning, this little green arrow in the slide, which makes a classical conditioning. If I use a spike collar, I get activity. This conflict makes activity and is connected to drive. And this different compulsion is connected to blue. And then the dog learns the difference between active compulsion and technical compulsion. Can you put your hands again up to explain? No. La gente que ha asistido a mis seminarios sabe que entre los dos dedos de mi mano izquierda hay una flecha verde, green arrow, que es un elemento de condicionamiento clásico. El elemento de condicionamiento clásico es que utilizo el collar de púas para activar. Entonces, si tienes compulsión con el collar de púas, el condicionamiento clásico le dice al perro que la compulsión es de activación y se produce, y el perro aprende la diferencia entre la activación por compulsión y la fuerza de compulsión de obediencia que es de la otra mano. So this is all the same in tracking and obedience and in protection. Y esto es lo mismo en obediencia, en rastro y en protección. As a handler or as a helper, I just have this in my head. Is the dog here? Como figurante o como guía, yo tengo este esquema en mi cabeza y veo que dónde está el perro. El perro debería estar acá. So, in protection, the dog is in green and has a good grip. En protección, el perro está en verde y tiene una buena mordida. And as long as I give attraction in the drive, I make the waves, the dog stays in green. Y mientras tanto, yo hago atracción en presa, el perro va a mantener la mordida. And in the helper workshop, the helper learns, don't use this muscle, use this muscle. Y en el seminario de figurantes, los figurantes aprenden no usar el músculo del hombro, sino que de la espalda. Another tool, tight leash. And the dog stays in grip. Y como herramienta, tensión en la trailla y el perro permanece en verde con su mordida en presa. So now comes the point where you don't help with attraction, you don't help with a tight leash, and the dog starts to go either to activity or out of the arm. Y llega un momento en que no ayudamos haciendo atracción en presa o con la tensión de la trailla y el perro empieza a moverse o hacia la actividad o hacia la baja de impulso. When he goes to activity because he wants to win the arm, there comes this force. Cuando el perro se quiere mover hacia la actividad porque quiere ganar la manga, entonces ahí aparece esta fuerza. If he has good drives and wants to go out, si tiene buenos impulsos, this force. Si tiene buenos impulsos y quiere salir de impulso, entonces aplicamos esta otra fuerza. So, and these forces, and this is the training of a dog, you put on acoustic, mechanic, and electric. Y esto es el entrenamiento del perro, y utilizamos
acústica, mecánica y eléctrica. And this force you put on acoustic, mechanic and electric. En esta otra fuerza también tenemos una fuerza acústica, mecánica y eléctrica. So, and this is a job in the training that the dog learns how to handle this force and how to handle this force. Y este es el trabajo en el entrenamiento en que el perro aprende a cómo manejar esta fuerza y a manejar esta otra fuerza. And you must make clear that the dog works these corrections by voice or by body language. Y tienen que ser capaces de asegurarse de que el perro puede manejar estas fuerzas por voz o por lenguaje corporal. Now, in these games, come the learning theories. Entonces, en estos juegos se introducen las teorías de aprendizaje. And one is learning emotions, one is learning technique. Y una es aprender las emociones y otro es aprender las técnicas. So, I will give you an example. Les daré un ejemplo. The dog is in the grip. El perro está en la mordida. And you stand still as a helper. Y como figurante te quedas quieto. So, when the dog starts to lose a grip and to do something, cuando el perro empieza a perder la mordida o empieza a moverse, you have the tool with plan A and B with positive attraction that you do the waves and the dog stays in the grip. Y tienes la posibilidad del plan A con refuerzo positivo, entonces mueves tu brazo y el perro permanece en la mordida. Or you can go to plan C, and this in this way, while the dog is biting, you go with your fingers in the spike collar. O pueden también ir al plan C, y mientras el perro está mordiendo, tomas con tu mano collar de púas. You stop helping the dog with movements. Deja de ayudar al perro con movimientos. And now it's Pavlov. Always speak first and act second. Y ahora viene Pablo, siempre di algo y luego actúas. First teach the dog by voice a command, for example, fast, tight. Y siempre enseña al perro primero con la palabra hablada, por ejemplo, aprieta. And then you start moving. Y luego haces el movimiento. And when the dog changes the green and puts in the gray, which is activity. Y cuando el perro cambia del verde al gris, que es la actividad. You use a black voice. Usa la voz. No. Dice que no. And you make tension, which is compulsion. Y produce tensión, que es compulsión. And the dog freezes in the grip, in the green. Y el perro se congela en la mordida, en verde. If he wants to hit, or if he wants to go out, so this way or this way, it's tension. Si el perro quiere ir en cualquiera de las dos direcciones, si quiere salir, se aplica tensión al collar. When the dog frees in the grip, y cuando el perro se congela en la mordida, you say, release with the body, and okay with voice, and make go on with waves. Dice liberación con tu postura corporal, y dices okay con la voz, y vuelves a mover al perro en la mordida con tu brazo. And this is the way how you deal in all exercises with these three forces. You put on these forces acoustic, mechanic, and in, not in all cases, but in many cases, also the electric. Y eso es como construir todos los ejercicios con estas tres fuerzas. Siempre va a ser con señales acústicas y mecánicas, y en algunos de los casos también eléctrica. No en todos los casos. Always when the dog has to act on distance without contact of body or leash, you need the electric. Siempre que el perro tiene que actuar a la distancia
sin control de la traílla o contacto corporal, hay que usar el eléctrico. You put a classical conditioning to the command, which is your voice, to the effect. Y ustedes ponen condicionamiento clásico para la voz, para cada uno de los efectos de las fuerzas. And then you have always the option, when the dog is close, you can work with mechanic. When the dog is on distance, you can work with voice and electric. Y así ustedes tienen las opciones de que si el perro está cerca de ustedes, pueden trabajar con mecánicas. Y si el perro está a la distancia, pueden trabajar con voz o eléctrico. Okay, I hope I answered the question. Espero haber contestado la pregunta. Samuel Canseco pregunta, ¿qué es lo que se busca en la mampara cuando el perro ladra, ya sea en presa o en agresión, y cómo se forma en el RCB 2000? Okay, I think we have one last question, Helmut. Okay. According to the system, how you read the dogs, when the dog is in the blind, what are you looking for and how is it trained? Because for some people, it's just play. Some people look for aggression, or some people look for defense. In your way, what should be done? How should we read the dog in the blind? And how is it trained? Well, this question goes back to the quality, to the talent of the dog. Okay, I think I need to explain the question in Spanish, so everybody to listen briefly. Okay. La pregunta es, con el perro en la mampara, con el perro en el biombo, ¿qué es lo que, cómo se entrena y qué es lo que se busca desarrollar el perro de acuerdo a la metodología de Helmut? Helmut dice que esto va, esto nos hace volver a la calidad, a los talentos del perro. Go ahead. Okay. Let's talk about Mali and Shepherd. Hablemos un poco de Malinois y ovejeros. You see, why is a Malinois nowadays the dog at the top? ¿Por qué es el Malinois hoy día el perro que está en el tope? Because we reduce the force of the dogs and because we have more sensitive techniques to train the dog. Esto es porque hemos reducido la fuerza del perro y porque tenemos técnicas mucho más sensibles para entrenar los perros. So, nowadays we don't need these dogs who have lots of resistance and I always say eat a lot of shit in the training. En estos días no tenemos grandes necesidades de perros que tengan gran resistencia y que puedan tolerar mucha porquería en el entrenamiento. In the past, where we were stupid, had no ideas about proper training, we trained always with aggression and force. En el pasado, cuando éramos muy estúpidos, siempre entrenamos con mucha agresión y mucha fuerza física. And we had very bad results with very strong dogs because they became more and more resistant. Y tuvimos muy malos resultados con perros muy fuertes porque ellos aumentaban su resistencia. Then comes my generation and we changed and said you must do the smart learning techniques that the dog can understand. Y luego viene mi generación donde pensamos que había que entrenar más inteligentemente y hacer entender al perro lo que se quería hacer. So, and by this training, the breeding selection changed. Y con este tipo de entrenamiento, los criterios de selección cambiaron. In the last meeting, I said the Malinois is a woman's dog, a Shepherd is a man's dog. This was a little bit joke, okay? And people criticized me for this a lot. En la última reunión dije que el Malinois era un perro para mujeres y el ovejero para perros de hombres. Lo dije como una broma, pero obviamente me criticaron muchísimo por mi comentario. What did I explain with this? ¿Qué es lo que quería decir con esto? So, the talents of the Malinois is blue and green. Los talentos del Malinois and low nerves. Los talentos del Malinois son azul y gris
y nervios muy débiles, y nervios débiles, sensibles. The talents of a shepherd is gray, green, and smart intelligence. Los talentos del ovejero son gris y verde y mucha inteligencia. Of course, there is a big overlapping. Por supuesto que hay una gran superposición, traslape. There is a Malinois with shepherd qualities and the shepherd with Mali qualities. Hay Malinois con cualidades de ovejeros y ovejeros con cualidades de Malinois. But to answer the question. Pero para responder la pregunta. If you have a dog with a high adaptive behavior, low nerves, and much drive. Si ustedes tienen un perro con nervios sensibles, con mucho impulso. Don't create big conflicts. No generen conflictos grandes. Because the conflict has the option blue or gray. Porque el conflicto tiene la opción azul y gris. When the dog makes blue, the tail is under the chest. Cuando el perro se va al azul, la cola se va bajo el vientre. When the dog makes gray, the thin nerves cannot hold this. Cuando el perro se va al gris, los nervios sensibles no son capaces de soportar esto. And at the end is a handler in hospital. Y al final probablemente sea el guía en el hospital. No. But sport is always limit. Pero el deporte siempre es limitado. So, to bring this dog to the limits in the barking phase, use prey and reinforcement. Para traer este tipo de perro a la guardia, al ladrido de la guardia, usen el refuerzo positivo. Stay away from more intensive aggression, because the dog is already at the limit and cannot hold more with his nerves. Y manténganse lejos de cualquier tipo de agresión, porque el perro ya está al límite de lo que sus nervios pueden soportar. When you stabilized this dog in the different techniques, cuando logran consolidar a este perro, estabilizarlo en todas las distintas técnicas, the dog gets older. El perro ya madura. The dog gets more mature. Tiene más madurez. And if you put then some conflict in the work, the dog becomes very angry and aggressive. Y si ustedes en ese minuto introducen algo de agresión, de conflicto, and can hold it by his nerves because he's no longer overloaded. He has done already the learning process. Y sus nervios lo pueden soportar porque él ya ha concluido su etapa de aprendizaje y no se sobrecarga. So, now, if you take a shepherd, ahora si toman un ovejero, which is selected in the past with for resistance and aggression and stronger nerves, que en el pasado fue seleccionado para tener resistencia y mejores nervios. If you train this dog with prey and reinforcement, si ustedes entrenan a este perro con presa y refuerzos, without putting stronger conflicts in this, sin poner conflictos más claros sobre él, he loses the fun and he makes blah 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 blah, but not intensity. Él pierde toda la entretención que había y va a ladrar muy monótonamente, sin intensidad. So, with this dog, you come with a conflict that you keep the dog in the leash and he cannot get the prey to the limit of his nerves. It works with his maximum. Y con este tipo de perro, uno genera conflicto sosteniéndolo con la traílla, y el perro puede aumentar su intensidad sin sobrecargarse. Okay, with this dog, you must make bigger conflicts. Con este otro perro hay que crear conflictos más grandes.
So we have this champagne finger on the spike collar that the dog gets a little bit pain by using the drive. Y es por eso que utilizamos el collar de púa, donde el perro recibe un poco de dolor en la medida que estamos aumentando su impulso. And he pushes himself up by the conflict. Y el perro es capaz de aumentar su impulso y superar el conflicto. And then we make the drive pressing, just an example. Y entonces, como ejemplo, podemos hacer pressing del impulso. The handler goes back, pulls the dog on the spike collar back. El guía genera tensión hacia atrás sobre el collar de púas. The helper runs out of the blind, uses the whip, makes prey attraction plus defense attraction. El figurante aparece desde el biombo haciendo atracción de presa y agresión. The handler makes a classical conditioning voice, foran. El guía usa condicionamiento clásico diciendo ladra. Let the dog run to the helper. Deja que el perro corra al figurante. And blocks him quite hard with a spike collar. Y lo bloquea con fuerza en las púas. And creates a bigger conflict, which brings more gray, more aggression. Lo que genera un conflicto aún mayor, lo que genera más gris y más agresión. And you go to the limits of the nerves of the dog. Y van a los límites de los nervios del perro. And you also get the maximum of the drive. Y al mismo tiempo logran el mayor desarrollo del impulso. So, and the funny thing is, one dog which is on this side suddenly is here, and this one, when you put him in the nurse, he's suddenly there. Y lo que es curioso que un perro al ponerlo al desarrollarlo de esta manera logra llegar a esta otra posición donde estaba el otro perro, y este segundo perro a través de del mayor conflicto es capaz de llevarlo a la posición en que estaba el primer perro. So, if you have the tools as a handler and a helper, it's quite easy to handle this. Si ustedes tienen las herramientas como guía y el figurante también, esto es muy fácil de manejar. If the dog goes to here, bring him with your tools a little bit to there. So you bring the dog always in this way that he use maximum drive by stable nerves. De esta forma ustedes pueden llevar siempre al perro a que utilice el máximo impulso, pero manteniendo sus nervios estables. There is a difference. There is no difference between, or no separation between gray and green, prey and aggression. No hay separación entre verde y gris, entre presa y agresión. So, because it's always in some way connected. Porque siempre está de alguna manera conectado. And if the gray is too less, you have to increase this. Entonces si el gris decrece, hay que aumentarlo. You increase the stress. Para aumentar el estrés. If the stress is too high, you have to reduce this with green parts. Y si el estrés es muy alto, hay que reducirlo con la parte verde. So the answer is, gray brings power, green brings the confidence. Entonces la respuesta es, el gris trae la confianza, trae el poder, la potencia, y el verde trae la confianza. Okay, I think time is over, and we discussed a lot of important things for this, and I hope we can see next year without this corona shit somewhere in the seminar. Okay? Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, hemos cubierto muchos temas distintos. Y mi esperanza es que durante el próximo año realmente uno de los problemas disminuyan y podamos encontrarnos en un seminario. Juan. Okay. I'm gonna give it to Juan. Juan. Okay. Okay. Helmut, thank you very much for your conference. Marcelo, muchas gracias por tu traducción, como siempre, fielmente a lo que
a lo que el ponente dice. Le queremos agradecer a todos los participantes en esta conferencia que han estado presentes y me imagino que se llevarán el mejor de los recuerdos, si lo quieres decir a Helmut. Helmut, Juan wants to gracias, felicidades for your time for your commitment. He hopes that everybody has learned and is happy and satisfied with what RSV 2000 has done this time.